El día de ayer hubo un foro con investigadores y profesores para hablar sobre el tema de la educación y la ciencia. Este foro creo que lo organizó el PRD porque ahí está uno de los chuchos. Me parece que fue el PRD quien lo organizó. Pero dentro de las personas que participaron, me llamó mucho la atención que estuviera el doctor Antonio Lazcano, porque se trata de uno de los investigadores más chingones que hay en México. Él es un biólogo que estudió evolución. De hecho, este libro que están viendo ahora en el video, El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, es uno de los libros, pues, como Biblia, más o menos, para quienes estudiamos biología, porque es básico, lo tenemos que hacer y es bien pequeñito. Es un libro de no más de 120 páginas o algo así, y que vale la pena que se conozca. Es un libro de divulgación científica que se llegó a convertir en un bestseller. El doctor Antonio Lazcano es citado en temas de evolución, yo creo que prácticamente por todos los que hacen algún trabajo sobre esta materia, y es de lo mejor que hay. Pues bueno, se los comento esto porque el día de ayer en este foro, y ahora les voy a dejar el video, cuando él toma la palabra, le pone una arrastrada a Lady Rebsamen, le pone una arrastrada a las políticas en materia de ciencia del infame Merolico, de Álvarez Bulla, de López, de el mismo Gertz Manero. Ustedes van a escuchar de, pues, toda esta bola de tipejos que llegaron y se apoderaron del CONACYT y destruyeron todo. Habla específicamente de uno de los crímenes más graves del sexenio. Sé que esto los adoctrinaditos vicariantes no lo van a entender porque, pues, ellos nada más ocupan la única neurona que tienen para aplaudirle a López y en este caso a Lady Rebsamen. Pero la desaparición de la CONAVIO es una barbaridad. Y cuando ocurrió, aquí lo comentamos, es una barbaridad. Bueno, pues el doctor Antonio Lazcano lo critica de manera muy certera, porque sí, es una estupidez. Y le dice a Lady Rebsamen que, según ella, dice saber de temas de ambientales, y pues la verdad es que en su programa que presentó, nada más hay una frase relacionada con esto. Y pues obviamente es muy, muy preocupante. Creo que la crítica que le hace también al PRD, PRI y PAN, a los partidos y a la misma Xóchitl Gálvez, pero la crítica que hace en general es buenísima. La ciencia en México está bien mal, se puso peor todavía con este asqueroso gobierno. Y pues bueno, les dejo el video, ustedes escuchen. Y la verdad, si tienen oportunidad de leer este libro, El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, léanlo. Está de muy fácil comprensión, por eso es un libro de divulgación científica, no tiene tantos tecnicismos como para que no pueda ser comprendido por cualquiera. Es muy, muy, muy bueno, vale la pena que lo lean. Saludos. Ahora voy a presentar a el doctor Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde estudió biología y obtuvo el doctorado en ciencias. Ha sido profesor invitado en diversas universidades e institutos de investigación en Europa y en los Estados Unidos. Fue miembro y coordinador de comités de la NASA dedicados al estudio del origen de la vida y entre las múltiples distinciones recibidas se incluye la medalla de fundador de la Universidad de San Francisco de Quito, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Naturales y doctorados honoris causa por la Universidad de Milán, la de Valencia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un honor de verdad presentarles al doctor Antonio Lazcano Araujo. Muchas gracias, buenas noches, estimada ingeniera Gálvez, estimados amigos y colegas, señoras y señores. Debo comenzar agradeciendo la oportunidad de acompañarlos el día de hoy, pero me siento obligado a subrayar, en primer lugar,
que hablo a título personal y que no represento a nadie más. En segundo término, quiero aclarar, aunque esto sé que sonará extraño, que no estoy aquí para apoyar la candidatura de la ingeniera Gálvez a la presidencia de la República. Estoy aquí porque, al igual que muchos otros, estoy convencido de que la ciencia es un elemento indispensable en la construcción colectiva de una nación moderna y más igualitaria, y que es necesario dejar oír nuestras voces para hacer recomendaciones y propuestas de política científica que podrían ser de utilidad para el siguiente gobierno de México. A la larga serie de fracasos con las que concluye este sexenio, hay que agregar los descalabros que ha sufrido el aparato científico nacional. El listado de afrentas y abusos del CONACYT actual, con H o sin ella, no tiene precedentes en la historia de la ciencia mexicana. Incluye la remoción injustificada de directores de centros públicos de investigación, el desmantelamiento sistemático del CIDE, que sigue siendo dirigido por un plagiario cuya lealtad hacia su jefa se tambalea, la expropiación ilegal de cerca de un centenar de fideicomisos, la imposición de reformas extemporáneas al Sistema Nacional de Investigadores, el intento mezquino de retirar las becas de posgrado a alumnas embarazadas, la afectación de programas de apoyo a la ciencia que han puesto fin a los veranos de la investigación científica y a las olimpiadas de química, biología, matemáticas y física, la desaparición de la evaluación de pares, el desarrollo de un ambiente permanente de confrontación con la comunidad científica, las acusaciones sin fundamento en contra de antiguos funcionarios del CONACYT y del Foro Científico, a los que se quiso enviar a una prisión de alta seguridad con el apoyo del fiscal de la República, y como favor con favor se paga, la creación de una comisión ad hoc que, a pesar de sus plagios, designó al doctor Alejandro Gertz Manero como investigador nacional 3. Estoy convencido que uno de los problemas más agudos que enfrentamos es la vigencia de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que fue aprobada en forma ilegal el 8 de mayo del año pasado y que aparece en las 100 propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum como un logro de la llamada Cuarta Transformación. Es alarmante que ella, la doctora Sheinbaum, y sus operadores políticos defiendan esa ley como una herencia del presidente López Obrador que hay que conservar. Luchar por su derogación, no solo por la forma irregular en que fue aprobada, sino también porque representa un modelo de ciencia al servicio de la ideología del gobierno, alejado de las necesidades del país, es un elemento indispensable para sanar las fracturas que se generaron entre la comunidad científica y el Estado mexicano. Es sorprendente y desalentador, permítanme decirlo, que la coalición que está postulando a la presidencia, estimada ingeniera Gálvez, no le haya dado continuidad a la lucha por abolir una ley que es un elemento crítico en la confrontación entre los investigadores y el organismo estatal encargado de definir la política científica. La ley representa una aberración jurídica y académica e ignora, como lo reiteró la UNESCO hace exactamente un mes en una comisión especial dedicada a analizar la situación de la ciencia en todos los países, que es indispensable, y cito a la UNESCO, reconocer que la ciencia solo puede prosperar dentro de ecosistemas de investigación e innovación que promuevan la apertura y la seguridad, donde la ciencia se preserva, respeta, se nutre, desarrolla y difunde las ideas y el conocimiento que se generan y se pueden intercambiar libremente. Desconozco, lo debo confesar, si la coalición que está atrás de su candidatura ha preparado algún documento que define el proyecto de una política científica en el caso de que usted gane las elecciones, pero urge al menos un esbozo serio que vaya más allá del carisma personal y las propuestas aisladas.
Gracias a la confianza de un colega de los grupos que le apoyan, mi amigo Juan Carlos Romero Hicks, tengo unas notas que se han preparado y que incluyen temas en apoyo a la el apoyo a la inclusión y participación de las mujeres, las fuentes de financiamiento, programas de estímulos a investigadores y otros temas adicionales. Cuando estas notas me fueron pasadas, don Juan Carlos me dijo, son notas mártires, y recordé de inmediato el papel del emperador Diocleciano, que aumentó la lista del martirologio de los cristianos, y efectivamente esas notas hay que martirizarlas, hay que desarrollarlas y hay que criticarlas. A pesar de su significado, ese material está lejos de constituir un programa de desarrollo científico para el país, y si no se quiere caer en la improvisación, urge que usted y a quienes y quienes la respaldan propongan un proyecto de política científica que pueda ser discutido adecuadamente en la comunidad académica. Un programa político es una propuesta siempre en movimiento, pero es indispensable crear precedentes que puedan ir madurando con la contribución del mundo científico. Cualquier proyecto debe adoptar el espíritu de la declaración que hizo la UNESCO a la que me he referido, en donde se afirma sin ambigüedad alguna que es una obligación de los Estados reconocer que, y cito a la UNESCO, que es indispensable reconocer, preservar y promover la libertad intelectual de los investigadores científicos, lo que implica también protegerlos a ellos y al entorno en el que operan de cualquier influencia indebida sobre su independencia de criterio y su seguridad, incluidas las presiones físicas y psicológicas. Esto no se ha cumplido en México. Estas obligaciones están ausentes en el documento 100 propuestas que ha preparado el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Desde luego que es un acierto que allí se haya incluido la relación indisoluble que existe entre el aparato educativo y el aparato científico, pero el entusiasmo de la publicidad oficial en presentar a su candidata como la investigadora que alguna vez fue, se debilita ante la pobreza de sus propuestas sobre la política científica. Permítanme referirme a un tema que, por ser biólogo, me preocupa enormemente. La doctora Claudia Sheinbaum se proclama como conocedora de la problemática ambiental, pero sorprende el silencio cómplice que ella y sus colaboradores han mantenido sobre la desarticulación de la CONABIO, una institución de un enorme significado. Sobre la desarticulación de la CONABIO, una institución de un enorme significado científico, académico, cultural y socioeconómico. Nadie interesado por los problemas ambientales o que se proclame experto en el tema puede ignorar que ante los riesgos y las amenazas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad es uno de los temas centrales que no pueden estar ausentes en ningún programa de gobierno. Debo aclarar que de reojo ya vi lo que va a hablar la ingeniera Gálvez y menciona la CONABIO. Pero hay que decir, y esto lo quisiera subrayar, que en el texto de las 100 propuestas de la doctora Sheinbaum, la única mención a la biodiversidad que existe aparece como una palabra aislada en un párrafo de la página 286, en donde se afirma, y lo cito, con apego a nuestras culturas y tradiciones, incluyendo en materia de alimentación, como sostenibilidad ambiental, preservando la biodiversidad, mitigando y adaptándonos al cambio climático. Es todo. Es todo. Ante el desmantelamiento de la CONABIO, ante la proclamación constante de que es una experta en el medio ambiente, una sola palabra es la que aparece en un párrafo perdido. De esto es a todas luces insatisfactorio, pero ¿cuál sería, ingeniera Gálvez, la política sobre la biodiversidad de su gobierno en caso de que llegara a ganar? ¿Dónde están los postulados y las propuestas para continuar y desarrollar una política de conocimiento y preservación de la extraordinaria riqueza política del país?
Al igual que muchos de los que lo han precedido en el cargo, el presidente López Obrador no tiene ni la más remota idea de la naturaleza de la investigación académica, ni ha comprendido la necesidad de articular una política científica transeccional que no oscile entre el desinterés gubernamental y las ocurrencias del momento. Como lo ha demostrado a lo largo de su mandato, al presidente nunca le interesó el desarrollo de la ciencia mexicana, sino que quiso satisfacer su voracidad ideológica, haciéndose del control político de instituciones nacionales, incluyendo el CONACYT. Contó para ello con la complicidad de la doctora Álvarez Buya, pero el resultado ha sido un fracaso estrepitoso, caracterizado por una mezcla de rencores académicos, incapacidad política, incompetencia administrativa y visiones pueblerinas que han provocado conflictos severos, no solo en muchos sectores del mundo científico, sino también en el ámbito cultural. No podemos repetir los mismos errores. No me interesa asomarme a la dinámica con la que funcionan las alianzas políticas, pero los bandazos, las contradicciones e indefiniciones de los partidos, solos o en coaliciones, no se pueden ni se deben reflejar en la construcción de una política científica. La recuperación de un modelo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación acorde con la época contemporánea y con las necesidades de México no son los mismos, es un proceso lento, porque los tiempos de la investigación científica no son lo mismo que los tiempos políticos. Permítame abusar descaradamente, brutalmente de la franqueza. Los vaivenes y tumbos que han caracterizado algunas de sus declaraciones no bastan para producir una buena política científica, y urge que eso lo comprendamos todos, usted, sus seguidores y los que la podrían apoyar. Ni usted ni sus operadores políticos pueden repetir la mezcla letal de desaciertos que han llamado el desarrollo de la ciencia mexicana. El libro que le entregó hace unos momentos el doctor José C.A. de Curi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, es un esfuerzo para resolver la crisis que enfrenta el aparato científico mexicano. La mezcla de maniqueísmo y de simpleza y el simplismo político algunos ha querido ver en ese volumen un ataque a la candidatura de la doctora Sheinbaum y un apoyo a la suya. No es ni lo uno ni lo otro. Es un conjunto de reflexiones empeñadas en proponer soluciones a la crisis en que nos encontramos y que, de no atenderse, creemos puede provocar retrasos de décadas. La recuperación y el progreso del aparato científico mexicano requiere de objetivos claros y de acciones firmes, definidas con la ayuda de universidades, centros de investigación, academias, asociaciones y sociedades científicas. Eso no lo observo aún en su campaña, pero confío en que usted y los otros dos candidatos a la presidencia lo comprendan. Tal vez me dejo llevar por el entusiasmo, pero sigo creyendo que ante el pesimismo de la inteligencia tendremos que seguir manteniendo el optimismo de la voluntad. Gracias.